El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha admitido a la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, como parte en la causa abierta contra la Conselleria de Igualdad por los presuntos abusos sexuales cometidos por su exmarido contra una menor tutelada. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad también ha informado a los abogados de Oltra, Miguel Ferrer y Dani Sala, de que pueden pasar a recoger el sumario del caso. Una causa centrada en averiguar si desde Igualdad no se cumplieron los protocolos en el caso de abuso a una menor tutelada, lo que, de ser así, habría dejado a la joven desamparada. Oltra ha dicho que ha decidido no participar en la estrategia de su defensa. No he posat en les meues mans la estrategia de defensa, porque si ho fera sería una temeraria. Y a veces ho soc un poc, ¿no? Pero no tant. Y com dic, igual que un cirurgià no se opera a si mateixa, pues no es buena idea que una advocada duga la seva defensa. Mientras tanto, el Partido Popular ha anunciado que aportará al juzgado la documentación que acredita que Oltra no cumplió los protocolos para proteger a la menor. El Partido Popular aportará a la causa esta documentación que consideramos muy relevante, porque se acredita que la vicepresidenta de la Conselleria de Políticas Inclusivas se saltó no solo dos instrucciones, no solo la ley del menor, sino la obligación legal de denunciar inmediatamente a la Fiscalía de Menores el abuso que había sido comunicado a la Dirección Territorial. Y, por tanto, es un pilar fundamental para argumentar cómo se resolvió el proceso en el momento en que fue conocedora la vicepresidenta del abuso y cómo, efectivamente, se hizo no solo una instrucción paralela, sino que no se comunicó a la Fiscalía, cuestión tremendamente relevante y que motiva la irresponsabilidad y la mala praxis que se produjo en este caso. Catalá asegura que esta documentación acredita que la vicepresidenta Oltra se saltó dos instrucciones y la ley del menor. Según los populares, esto deja claro la irresponsabilidad y la mala praxis en este caso.